Hoy vamos a retratar a Kurt Cobain, así que adelante. Este vídeo dura una hora y es un poco lento. Si no te interesa que sea lento, te recomiendo que vayas a configuración y pongas la velocidad por 2. Vas a entender todo lo que digo y vas a poder ver todo el proceso muchísimo más rápido. Así que ahí está. Ya tenemos preparado el setup, ya me he buscado las fotos de referencia. Así que ahora vamos al tajo. Me voy a poner aquí el microfonito un poco mejor. Venga, que no me tape mucho. Vamos allá. Esta vez no me he preparado la paleta y creo que voy a ir cogiendo colores de aquí un poco aleatoriamente para construirla. Vale. Vamos a empezar con este cuadrado de aquí, con la herramienta lápiz, por supuesto. Vale, que no llega al tope. Por aquí, se queda como por aquí. Vale, entonces aquí tiene la nariz que viene como una línea recta, diría que algo así. Aquí en realidad el brillo está fuera. Voy a quitar el altavoz porque parece que hay ruiditos por ahí sonando. Vale, este llega un poco menos de la mitad hasta aquí. La boca que queda. Aquí. Y la nariz que acaba como aquí. Tiene la ceja. Sería el segundo tono, un poco más oscuro, vamos a coger este. Por aquí. Es muy potente, está muy chulo. De aquí esto oscuro también. Vale, esto oscuro que llegue por aquí.
Este ojo va a ser crucial. Porque el ojo termina prácticamente aquí. Vamos a intentar terminar más la estructura básica. Vale, aquí necesitaremos otro tono, que este creo que tiene que ser como más gris. Bueno, este igual podemos usar este oscuro. Parece que llega hasta aquí. Vale, aquí tiene el bigote que va de la nariz. Pam, aquí.
aquí. Aquí atrás la oreja. Aquí va a haber una oscuridad muy grande. Pues el primer disco que me compré fue el Nevermind cuando tenía 14 años. Y era un momento en el que no había internet, obviamente. Y solo tenía ese disco. Así que lo escuché 50.000 veces. Sombra por aquí.
Iba un poquito más rojo. Creo que lo voy a mover todo para arriba un poco. Los ojos siempre me cuestan un montón. A ver. Tendría que haber más luz. Menos. Y ahora este de aquí. Yo creo que va a costar más. Pila, en verdad está el ojo un pelín más bajo, ¿no? O sea que igual es como que más.
más por aquí. Falta otro tono. Aquí ya me lo estaba pidiendo. Más oscuro aquí debajo, ¿no? Aquí creo que me he pasado con este. Vale, a ver.
Bien. Con este retrato voy a probar. Me voy a dar algunas libertades creativas. Y voy a dejarlo todo un poco más geométrico. En vez de intentar que parezca realista. De aquí. Cuadrado ahí en medio. Vamos a hacer aquí otro pequeño experimento. Este no me gusta tanto. A ver, por aquí también falta. Quizá este ojo va. Aquí no me está pareciendo tanto una diagonal, sino como cada uno va por libre. Aquí tiene una luz que yo aquí no la he replicado. Aquí creo que queda demasiado arriba.
Bueno, más o menos voy a tratar el pelo. Y no, igual volvemos otra vez al retrato en sí. Vale, por aquí esto es complicadete. Muchas líneas. Yo por aquí creo que hay algún punto que es más oscuro. Claro. ¿Cómo va quedando? Venga, los brillos. Le voy a poner bastante menos pelo que el que tiene en la referencia, porque si no lo acabamos nunca. Así que le pondré lo justo para que se entienda.
Vale, ahora por este lado vamos a mover esto aquí. Tiene un mechón. Así que esto lo vamos a iluminar bien. Para que se le pueda seguir bien el rastro. Y el otro que tiene por aquí por la cara haremos lo mismo, también bien iluminado. Viene por aquí. Una moldura aquí, falta poner aquí, suavizar. Bueno, por aquí tenemos otra parte gorda. Venga. Brillito extra por aquí. Aquí sí que tiene muy quemado por el foco, así que aquí lo voy a poner. Vamos a ver. Este pelo de aquí está complicadete. Los mechoncitos. Por aquí viene muy claro ya.
como un rojo naranja, que no es bien bien como que tiene por la cara. Sería de algún foco o algo, que igual esto lo puedo aprovechar para poner por aquí. Igual es demasiado oscuro incluso para la boca. Vale, esta oreja está súper, súper iluminada. Vamos a oscurecerla. Arriba. Parece que igual el pelo se me ha ido un poco de la mano, ¿no? Aquí.
referencia. Y 8 minutos. Vamos a ver. Esta LED aquí. Llama demasiado la atención. Es como que la distancia entre la oreja y la cara es muy grande. Hay dos cuadros igual que aquí. Puede ser que esta oreja se me haya quedado un poco para atrás. Estos tamaños, un par de píxeles, pueden ser críticos. Que me da la sensación, va aquí, sí, aquí me he colado, aquí yo creo que me he colado un poco.
gustaría poder mejorar la boca. Esto tendría que ser más rojo. Esta distancia es muy grande. Se me está complicando y no me queda tiempo para variar. Siempre acabo igual, ¿no? Bueno, voy a arriesgar un poco más porque he intentado hacer algo un poco diferente, añadiendo texturilla, un poco de ruido. Esto está inspirado en la compresión JPEG, estos cuadrados gordos. Es como si fuera JPEG. Vale, pues mira, voy a trabajar un poco el fondo. Si puedo.
Que no me convence mucho, ¿eh? ¿Qué es lo que no? Que hay diferencias porque he cambiado bastantes cosas. Que se tiene como unos contratos un poco raros. Aquí. Toda esta parte de aquí también le he quitado bastante contraste. Aquí. Esta parte de aquí del moflete es que no se entiende muy bien lo que he hecho. Va a ser más fácil dibujar ahí lo que se supone que tiene que ir, que es la mandíbula, y olvidarnos del problema. O aquí que falta, nos falta un tono. El juego tiene como más cerrado. Igual aquí ahora igual se parece más.
Aquí este ojo está mucho más cerca de la nariz. Boca parece que mira como para abajo y ahí parece que mira como para arriba. Pues venga, lo voy a recrear aquí con el fondo un poquito. Sería que me haya quedado como chafada la cara. Sí, ¿no? Igual he tomado mal las medidas en algún momento.
también tiene aquí un... gris, pero mejor. Está demasiado abierto. Bueno, 1 hora y 10 lo vamos a dejar aquí. Bueno, no estoy súper convencido, pero bueno, vamos a guardar. Vamos a ver cómo queda pantalla completa. Vamos a hacer el efecto CRT y lo vamos a guardar ya con la carátula y todo. De hecho, lo del efecto CRT creo que lo vamos a hacer directamente en la carátula. Vamos a hacer una pequeña pausa. Pues vamos a abrir la de la semana pasada de Freddie Mercury y la vamos a usar de base. Y vamos a reemplazar a Freddy por Kurt. Veo que está más pequeña que la otra. Imagen, recortar. Flip horizontal. Tiene por aquí una copia también. Flip horizontal. Hacerlas un poquito más grandes. Creo que vamos a poner Kurt a secas. Vamos a poner la palabra. Igual voy a quitar retrato. Vamos a ajustar un poco esto. Poner 1300. Vamos a mover un poco aquí. Lo de Kurt no sé si sale bien. Igual voy a probar con otra tipografía. Pixel, tengo esta.
esta me gusta más. Se ve potente. Pues lo vamos a dejar aquí. Así que ya sabéis, si os ha gustado, le das al like, comentáis y me seguís, que sale ahora aquí la barrita de follow. Y ponedme en los comentarios quién queréis que haga para los siguientes retratos y lo tendremos en cuenta. Y si no habéis visto todos los retratos, os voy a dejar aquí arriba alguno para que lo veáis. Así que, chao.